pareja, Natalia y Arta. ¡Oh! ¡Oh, Unai y Ari! ¡No! Hoy vamos a hacer diferentes retos entre las dos parejas. Y si Unai y Ari ganan, pasará lo que todos queréis. Unai, si ganamos este reto, vas a ser oficialmente mi novia. ¿Quién creéis que ganará? Ponedlo en los comentarios. Aprovecho para deciros que todo el mundo se tiene que suscribir si queréis que Ari y Unai sean pareja. Y sobre todo, quedaros hasta el final. El primer reto será preparar una cita. La pareja que mejor cita prepare ganará un punto. ¡Unai, vete, que tengo super idea! ¡Mira! ¡Buah, Natalia! Si ellos tienen una super idea, yo tengo una idea aún muchísimo mejor. ¡Vete conmigo! ¡Vamos! ¡Ari y Unai no se muera pareja! ¿Que sí? No, pues van a ser novios. Vale, entrada de vela, que soy creativo. Vale, a ver, yo creo que un alioli no está mal, porque con el pan está muy bueno. Y esto para el colacao, buah, esto está buenísimo. Y el batido de cacao latte. Venga, va, pues vamos y a ver dónde lo colocamos esto y cómo lo hacemos. Bueno, venga, que todavía faltan un montón de cosas. Cojines y todo, venga, vamos. Que quedan 10 minutos. Vale, Natalia, tenemos que hacer la mejor cita de absolutamente todo el mundo. ¡Sí! Y por eso tengo una super idea, ¡vamos a por el coche! Vale, a ver, la habitación de Arta había algo. Porque Arta siempre come en su habitación, entonces tiene que haber algo 100%. Bueno, vale, va. ¡Oh, mira! Perfecto, vale, perfecto. Toma, una vez, coge esto. ¡Toma, vamos! Nos fuimos con el coche lo máximo rápido que pudimos hasta llegar a la primera tienda que encontramos. Vale, lo primero que vamos a coger para nuestra super cita va a ser un peluche, el más grande que haya. ¡Un corazón con una super flecha! ¡Vete, Natalia, que no tenemos tiempo! Yo quiero esto. ¡Hola! Es verdad, como nos vamos a la playa, sí, nos vamos a poner estas cosas hawaianas súper chulas. Vente, Natalia, vamos. Vamos a una maldita cesta de picnic. Vale, necesitamos elegir rápido, Natalia, rápido, que se nos acaba el tiempo. La más grande. Esa, pues esa. ¡Chuches! Vale, vamos a pillar estos y estos. ¡Perfecto! Cosas. Yo creo que la cita perfecta sería aquí, en esta mesita pequeña. Venga, Unai, va, tío, es que no aportas ideas. No van a ganar Arta y Natalia y no puedes hacer esto. Tú tranquila, mira, yo ahora te soluciono. Y ahora, esto, la leche, a ver, esto no lo podía. ¡Necesitamos pasos, Ari! Con absolutamente todo nos fuimos súper rápido con el coche a la playa. Vale, acabamos de llegar justamente a la playa. Fijaros en esta locura, es una ida de olla. Tenemos absolutamente todo el mar, es una pasada. Tenemos la ciudad por detrás, es súper bonito. Pues yo creo que justamente aquí es el sitio perfecto, ¿no? Vamos a hacer un corazón con los kinder bueno, ¿vale? Vale, un corazoncito, corazón de melón. Mirad, un corazón dentro de un corazón, qué bonito. ¡Ay, qué bonito! ¡No he encontrado lazos! Sí. ¿Y si pongo con cacao la por el dedo? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ahí. Vale, ahora vamos a coger esto aquí. Esto así. Esto es más una cita tipo cita merienda, ¿vale? Que es como más para merendar, para estar juntos. Bueno, más para niños de nuestra edad. Sí, está adaptado a nuestra edad. Está hecho a posta. Así que bueno, hay que correr porque como nos van a venir primero, la vamos a cagar. Así que corre. ¡Fijaros, chicos! ¡Nuestra supercita en la playa con el corazón de te quiero! Oye, Arta, yo creo que desde la cámara no se aprecia lo bonito. ¡No os preocupéis! ¡Cinemática épica! ¡Solo quedan 10 segundos! ¡10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2! Menos mal que acabamos de llegar al tiempo. No habéis llegado a tiempo, el punto para nosotros. Sí. ¿Pero qué dice? Pero si hemos ganado, si hemos hecho mejor cita que vosotros. ¿Y tú qué sabes? Anda. Eso, ¿y qué más da eso si no has llegado a la hora? Hemos llegado a la hora y tenemos una mejor cita que vosotros, pringados. Bueno, eso de que habéis llegado a la hora lo decidiremos nosotros, que somos los jurados. ¿Han llegado a tiempo? ¡Hombre que sí! ¡Se han llegado a tiempo de sobras! Sí, yo creo que también han llegado a tiempo, así que validado. Ahora tenemos que ver las dos citas y nosotros decidiremos quién ha ganado. Le voy a abrir la puerta a mi prometida. Pasa, mi amor. Te he preparado una cita. Qué bonito. Con chocolate, leche y un cacao latte. De la sierra. Todas. Aquí le he preparado a mi caballito blanco un corazón de kinder bueno. Muchas gracias, príncipe de las tinieblas. Me gustaría casarme con usted.
porque esta cita es muy buena. Estoy tan aburrida en la playa. Mirad ese chico. Hola, guapetón. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. Antes de todo, te quería regalar este pedazo de regalo. ¡Ay, qué bonito! Por supuesto que es bonito, pero eso no es todo. Abre la boquita. No sé qué más dulce, si la chuche o tú. Nuestra relación sí que es dulce. Y por votación del jurado, los ganadores han sido 3, 2, 1... ¡Sí! ¡Alta y Montaña! ¡Sí! ¡Toma, payaso! Tranquilidad, quedáis descalificados los dos equipos, ¿eh? Ah, tranquilos, tranquilos, que el segundo reto lo vamos a ganar nosotros. Hoy tanto. Os creéis mucho y encima el más feo tampoco creo que gane mucho, ¿eh? La siguiente prueba va a ser un 3 en raya por equipos con saco. Uno de la pareja tendrá que llegar hasta los cuadrados del 3 en raya, dejar un vaso, en este caso el equipo de Arta va a ir con el rojo y el equipo de Ari va a ir con el verde. Tendrá que dejar un vaso, darle relevo a su pareja y la pareja tendrá que salir a dejar otro vaso y así hasta que hagan 3 en raya. Pero la pareja rival puede cambiar los vasos de la otra pareja, así que va a estar entretenido. Vale, Unai, vas a empezar tú porque yo voy a parecer un pato mareado yendo por ahí que me va a caer seguramente por la piscina, así que bueno que veas hasta el final del vídeo para ver si eso es verdad o no. Vale, tú piensas que yo soy chiquitito, así que hago... Bueno, tú prepárate y vamos a ser los ganadores. Vale, Natalia, nosotros tenemos que ser los más rápidos. Sí. Súper importante, Natalia, no podemos perder porque como perdamos será 1-1 y estaremos empatados. ¿Tú quieres ir la primera o la segunda? Yo, la primera. Vale, tú la primera, venga. Pues métete. Vale, este reto va a ser súper gracioso, quedaros hasta el final, chicos. Necesitamos ganar, ¿eh? Votarán en los comentarios por nosotros. Vale, ¿estás, Natalia? A ver, salta. ¡Ay! Vamos a ganar. ¡A la piscina! ¡Vale! ¡Hago la trampa! ¡Por favor, para! ¡Ojo, Arta, que le queda uno! ¡Les queda uno solo, ¡Ay, el gusano! ¡La técnica del gusano! Que tienen ventaja, se les cae un vaso al equipo verde. ¡Ari, qué pringada! ¡Casi que ganamos, eh! ¡Yo ya la había dicho! ¡Natalia, me cago en la leche! ¡Segunda prueba la perdemos, Nati! Estás enfadado. Venga, pringos. Vamos, payasa. Yo se había dicho que ibas a perder esta, ¿eh? ¿Qué dices, Unai? Si eres malísimo, hemos perdido la segunda prueba por mala suerte. Muy bien, 1-1, pero la siguiente prueba va a ser una prueba de cocina. Vais a tener que hacer una tortilla francesa. Yo es que no sé cocinar, Natalia. ¿Tú sabes hacerla? Hombre, yo, a mí me encanta cocinar, que te lo diga de hecho Abril, siempre cocinamos juntas. Pues yo no cocino en mi vida. Yo creo que va a ganar Unai y Ari, porque Ari es una artista haciendo tortillas. Yo creo que va a ganar Arta y Natalia, yo la verdad que confío mucho en ellos. ¡Tenéis 5 minutos! El tiempo empieza en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Corriendo a la cocina! ¡Vamos! ¡Vaya prueba! ¿Quién creéis que va a ganar? Sí, Arta y Natalia, 100%. ¡Ay, qué pesados con Arta y Natalia! ¡Que no, que va a ganar Ari y Unai 100%!
Yo lo siento mucho, Ari, pero no tengo ni idea de cocina. No pasa nada, Unai, yo, mira, yo cocino y tú me pasas las cosas, ¿vale? ¡Pum! Deja eso, por favor. Vamos a empezar. Vale, lo primero es encender el fuego y yo lo voy a poner a un 7, ¿vale? Más o menos, para que se vaya calentando lo pongo en el 7. Después ya lo bajamos. ¡Eh, Unai, corre! ¡Dos huevos! ¡Toma! ¡En la taza de Arta vivo al máximo! ¡Toma! Vale. ¡Cocinero extremo! ¡Uy, uy! ¿Pero qué hace? Lo siento, Natalia, me he puesto nervioso, quería hacerme el chulo en el vídeo. Venga, rápido, pues venga, Natalia, cuidado con el maldito fuego. ¡Qué asco! Yo como chef profesional seré el jurado. Arta no tiene ni idea de cocinar, así que va a esperar 2 minutos a que lo cocinen y a probar. ¡Ole! Y esta es nuestra tortilla, chicos. Yo creo que ha quedado súper, porque súper, súper bien. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Cocineros a la gaming! ¡Vamos! ¡Está perfecta, Raymond! Ana, ahí estamos a bajar. ¿Cómo no queremos un incendio? ¡Y corre, corre, corre! Primeros, Ari y Unai. Pero no pasa nada. Voy a puntuar 4 cosas: la forma, el sabor, el olor y el color. Número 1, la forma. La verdad que está perfecta. Claro, porque la he hecho yo, hombre. ¡Mentira! ¡La he hecho yo ahí con movimientos de muñeca! Bueno, la hemos hecho los dos porque somos la mejor pareja. Forma, un 10. ¡Vamos! Vale, vale, vale. Color, un 6. ¡Oh! Bien, bueno, bien. El olor, un 8. Bien, 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 bien. Y el sabor, que es lo más importante. A ver, vamos a comerlo así. La verdad que el sabor voy a dar un 5. Bueno, está probado, está probado. Y este es el total de puntos. Seguro que lo hemos hecho mejor que Arte y Natalia, porque ellos son un desastre. Te venimos a deleitar con la mejor tortilla que has probado en tu vida, Nacar. No me hagáis la pelota. Ah, mira, muy bien, ¿no? No me traes ni tenedor. Punto negativo. ¡Ah! No pasa nada. El tenedor aparece en 3, 2, 1. ¡Charán! ¡Vale! Vale, vale, escrito el negativo. A ver, de momento, de forma le voy a dar un 8. Bien. De color, un 10, porque la verdad que está con el colorcito así jugosa. De olor, un 8, la verdad, también huele bastante bien. Y de sabor, que esto para mí es lo más importante, veamos. A ver, a ver. ¡Para más, coño! Al jurado no le tratéis así, ¿eh? Está jugosa, sabe aceite. Entonces le doy un... ¡Bien! Como chef profesional, los ganadores son... ¡Arta y Natalia! ¡Sí! Ya sabía que no tenía ni idea de cocinar. Mira, mejor que no hemos visto vuestra tortilla, porque seguro que os ha salido un chorro, pero... Yeah. ¡Su tortilla sea mucho mejor que la vuestra! Sí, lo siento, Ari, la suya es mejor. Sí. ¡Oye, qué rabia, tío! Penúltimo reto: ¿quién conoce mejor a su pareja? Y las preguntas no las voy a hacer yo, las van a hacer los jueces. ¡Primera pregunta, Ari! ¿Cuál es el color preferido de Unai? ¡Ostras! ¡Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé! Vale, jolín, tío, es que me la sé, pero que no me acuerdo ahora mismo, no me viene a la mente, lo juro, tío. ¿Cómo que no lo sabes? ¡Ya ves el tuyo! Unai, Unai, no pasa nada, tú relájate, yo sé que me lo sé, solo que no me acuerdo. ¡Madre mía, en serio, tío! ¡Menudos dos! ¿Que ni siquiera sabéis el color? ¡Eso sí, ella no! Espera, que creo que ya lo tengo. ¡Verde! ¡Sí! ¡Oh! También. A ver, hay una cosa que le gusta mucho, pero no sé si se considera comida, comida. Natalia, en serio, como no digas mi comida favorita, me voy a enfadar un montón contigo. A ver. Por cierto, poned vuestra comida favorita ahí abajo en los comentarios. Y el que coincida conmigo se va a llevar un pedazo de corazón. Natalia. Y mi respuesta es... ¡Los pepinillos! ¡Sí! Mucho has dudado tú. Los pepinillos es la mejor comida del mundo. ¡Unai, te vas a cagar! ¡Esta sí que está chata! Pues que sí, Chile.
Sergi tiene una rabia, una que flipáis. Venga, Sergi. La pregunta va a ser, ¿de qué va el libro de Ari? ¡Wow! ¿No te has leído mi libro? Bueno, la idea está jugando. Pero que sí que me lo leí, hazme caso, que sí. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vale. Venga, responde. Bueno, yo creo que es de aventuras y retos. Sí, vale, sí, pero ¿de qué va el esto en sí? ¿Qué pasa en el libro? Pasa muchas aventuras. ¿Pero dónde? ¿Y qué hace? ¿Y lo que qué está pasando? Mira, te voy a decir la verdad, no me lo he leído. ¡Oh! Que no te sepas de lo que va, tío. Es que es muy largo, no me ha dado tiempo. No, es muy largo, muy largo. Ya, sí, ya te digo yo que lo es, ¿eh? Arta, última pregunta para ti. Si aciertas, ganaréis esta prueba. Sí. Es una pregunta fácil, pero a la vez difícil. ¿Qué día es el cumpleaños de Natalia? ¡Madre mía! ¡Qué fácil es esto! ¡Hala! Pues yo no me lo sé. Escuchadme. Buah, es que se me dan todos los cumpleaños fatales. Es que no me acuerdo absolutamente ninguno. No me acuerdo ni del de mis padres porque siempre me lío. Solo me acuerdo del mío. Buah, es que no tengo ni idea. Escúchame, ayúdame, por favor. Vale, el número es muy fácil. Es el... en octubre... ¿sí? 2002... ajá. El día... Un intento, Arta. Es el día... ¡día de Lisas! ¡Sí! ¡Arta y Natalia! Último reto, un escondite en parejas. Uno busca, el otro se esconde. Vale, Natalia, yo me escondo y tú buscas, ¿vale? Sí. Tenemos que ser la mejor pareja de todas. Yo me escondo y tú le buscas, ¿vale? Que no me va a encontrar, ya verás, venga. Va. Tenéis un minuto y medio para esconderos, ¡vamos! ¡Rápido! Ya verás que vamos a ganar. Vamos a ganar nosotros. Pero mírate la cara, Natalia, que no sabes ni matar una mosca. ¿Que no? ¿Sabes lo que yo hago? ¿Sabes lo que yo hago? ¡Que pum! Vale, vamos a escapar, ¿dónde me voy a esconder? Vale, creo que me habéis salido por ahí. Yo me voy justamente para arriba. ¡Corre! ¿Dónde me puedo esconder? ¡Me cago en la leche! Vosotros no habéis visto nada, ¿vale? Vosotros no habéis visto nada. Sí, he visto, se me ha chivado. No. Sí. A ver, me puedo esconder. ¿Qué es esto? ¿En serio han hecho la cita aquí? ¡Menuda caca de cita! Como veis, aquí hay como cosas. Vale, pues me voy a poner ahí. Vale, me puedo esconder justamente en mi cuarto, que es precioso. Pero es que en mi cuarto va a quedar muy cantoso, porque Ari 100% va a decir, nada, voy al cuarto de Arta y ya está. Pues que tengo que encontrar el mejor escondite aquí. He hecho daño, chicos. No pasa nada. Es que mira, se hunde. No pasa nada. O sea, de lo que sea. Bueno, yo me voy a quedar aquí, pegadito a esto, que no me ven, y ya está. Tiempo, se acabó el tiempo. Así que ya puedes empezar a buscar rápido, a ver quién gana. Última prueba. Es por allí. Vale, sí. Vamos. Adiós, pardilla. Vale, chicos, yo estoy segura de que Arta está por la planta de aquí. No se ha ni empeñado en subir arriba, ya veréis. Vale, máximos. Vamos a empezar a buscar a Unai. Unai. Más importante es que no me vean y ya está. Que encima con los pantalones blancos me camuflo con el muro. Vamos, por aquí. No. No hay absolutamente nada. Seguimos por aquí, no hay nada. Me estoy agobiando, de verdad. Por detrás de las pantalones, muy bueno. No. ¡Me está poniendo nerviosa! Imposible que se haya ido por el jardín, pero literalmente imposible. Fuck. Improvisación. Me escondo aquí y ya está. ¿Para qué huele a mí? Vamos para allí. A ver, por aquí. ¡Ay, qué asco! ¡Mira qué desastre! ¡No! ¡No! ¡Dime por favor que Natalia ha encontrado a una de antes! ¡No!
contra nadie. ¿En serio? ¡No! ¿Qué dices? ¡Venga, pandilla con la torta! ¡Sí, hombre! ¡Cállate! Creo que tenemos un equipo ganador. Y acabamos este vídeo con un empate. Si queréis la segunda parte, tenemos que tener en este vídeo 30.000 likes. Así que reventar ese botón, porque el siguiente vídeo va a ser aún más épico. Así que muchas gracias por ver. Nos vemos mañana a las 8:40, como siempre. Y como siempre decimos, ¡vive al máximo! ¡Vive al máximo! ¡Somos lo más! ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal!